traveled the roads of Innistrad, searching for the meaning of this change. But all I find are more questions, once again haunted by the dead. The source of this evil must be found before its dark presence consumes the world, consumes me. ¿Qué pasa, gente? Aquí Magin comentando un deadlift nuevo de otro formato de modern. Hoy toca Uwai, que es un mazo de control de que está bastante fuerte. Y vamos a empezar con la curva de coste 1. Tres optar. Es un instantáneo bastante bueno, que se salva de la pasiva de Narset, lo cual nos viene bastante bien contra los Mirror Man. Y ha sustituido al hacer un Vision, ya que podemos usarlo Line Fade con el más uno de Teferi. Son bastante buenos y llevamos tres, ya que el formato está bastante rápido y no podemos acumular en mano demasiados country. Pero son amos. Play C de Path to Side. El mejor removal blanco de Modern es por 1 instant. Exile una criatura y su controlador pone una tierra girada. Súper bueno, podemos usarlo también, aparte de las criaturas del otro, contra las nuestras propias, para rampearnos una tierra. Y qué decir, contra matchup tipo Balakut no lo quitaremos, ya que su estrategia consiste en reunir cuantas más montañas posibles y con esto le estaremos ayudando. Contra control también los quitaremos la mayoría de las veces, pero para el resto de emparejamiento nos van a dar un montón de partidas. ¡Estupendo! Doble Dobbin Veto. Es igual que un Negate, solo que este puede ser contrarrestado. Buenísimo para evitar las amenazas más fuertes del rival, ya que no hay respuesta contra él. Y contra emparejamientos que sean solamente de criaturas como humans, los quitaremos. Un altanero contra Tron y contra Balakut, ya que corta Scapeshi, corta todas las amenazas de Tron. Y es bastante bueno también en las Mirror Mask para cortar el Main Sculptor. Doble Snapcaster Mage. Joder con el orgullo. El mago con Flash. Es un 2-1 que nos permite castear un sorcery o instant de nuestro cementerio exiliándolo. Son buenísimos, sorprenden al otro, nos permiten reciclar las iras contra barajas de criaturas o los counter contra las Mirror Mask. Son clave en esta baraja, vaya. Un Login Knot. Es como un sincopate pero con Delve. Y lo único restrictivo que tiene es que es un coste de doble azul, pero bastante bueno. Una Narset. En Modern es clave, ya que hay muchas cartas que hacen más uno robando cartas. Y además nos hará bastantes veces, la mayoría, un 2x1 por su habilidad, que nos permite mirar 4 y coger un instant o sorcery, planeswalker o encantamiento o artefacto en nuestra mano. Todo lo que no sea criatura ni tierra, vaya. Son buenísimas y en curva, si le hemos contrarrestado una amenaza en tus nodos al rival y entran limpias, tendremos media partida ganada. Una Brazen Borrower. Boncea un permanente del enemigo y nos permite meter presión si queremos eliminar un Planeswalker o simplemente hacerle daño al rival, ya que cada vez que ataque será como un Lightning Ball. Sorprende bastante porque cuando el otro ve que tú estás girado y te hace un all-in con alguna carta que no sea criatura, le puedes desmontar prácticamente la estrategia o la mesa si la juegas bien. Vamos con el playset del negrito chico, ¿cuándo bala eso? El Teferi Time Traveler, súper bueno. Están bastante caros, pero son necesarios para el mazo, ya que
hace que el otro no juegue instant en tu turno y te permite jugar con más seguridad y controlar de forma más eficiente. Además, boncea, roba cartas, en fin, una locura. Una Vendilion Click Random. La llevamos por el mismo motivo que la Brisen Borrower, para poder lidiar un poco en el Illy con las amenazas del otro. Y con esto podemos hacerle un Soulside al rival o a nosotros mismos, para quitarle la bomba de la mano o para aliviarnos un poco las cartas que nos estamos comiendo. Una Detention Sphere es un anillo que sirve a todas las copias de la mesa, tanto las nuestras como las del otro. Y es bastante bueno para cuando el otro tiene varias cartas de varias copias de la misma carta en mesa. Con esto podemos lidiar con ella con una sola carta. O sea, puede comportarse como una ira de Dios si la jugamos bien. Una Fog of Fiction. Bastante bueno, es un instant que te coge las 5 cartas del top, los dos montones, y tú eliges con qué montón de los dos que ha hecho el otro te quedas, ¿vale? Habrá bastantes ocasiones en que cuando el otro ya esté medio controlado o tenga pocos recursos, verá la Fog of Fiction y recogerá, ¿vale? Prácticamente, porque es una ventaja bastante abusiva de golpe. Muy buena, un poco lenta, por eso llevamos una. Pero bien jugada nos puede dar bastantes partidas. Doble Mine Sculptor. El Jace del mazo. Es la carta principal, básicamente. Por 4 entra con 3. Más 2 puedes mirar el top de cualquiera de los dos jugadores. Si miras el tuyo, puedes mejorarte el robo, ya que puedes ponerlo abajo. O si miras el del otro y hay una bomba en el top, pues la pondremos abajo, ¿vale? Igualmente. Lo cual nos permite controlar de forma más eficiente nuestras partidas, aparte de con los counters, con los removal y tal. Este tío nos va a ayudar bastante, ¿vale? Este Walker. Por 0 boncea. Por 0 roba 3 cartas. Y pones 2 de la mano en el top. Prácticamente es un brainstorm. Por menos 1 boncea una criatura en la mesa, ya sea tuya o del otro. Esto no parece gran cosa, pero tiene bastante sinergia con el Snapcaster Mage, ya que podemos reciclar su efecto cuantas veces queramos con el Jace. O simplemente podemos boncear una criatura grande del otro, como puede ser un Primeval Titan o un Ulamog, etc. Y con el menos 12 le quitamos la mano al otro y su mazo se convierte en su mano, lo cual en la mayoría de ocasiones nos dará prácticamente la partida. Son buenísimos y por algo valen lo que valen, ¿no? Porque si el otro no se lo limpia, nos va a dar la partida. Son brutales. Un Gideon de Syndica. Es bastante bueno, ya que más uno se convierte en una amenaza 5-5 indestructible. Por 0 nos va a dar mesa, poniendo 2-2 con vigilancia. Y por menos 4 nos da un emblema que es un himno glorioso, es más uno a nuestras criaturas. Y ya, pase lo que pase, se nos va a quedar en mesa siempre. Es bastante bueno contra barajas que lleven criaturas, ya que nos va a poner mesa a nosotros también, con lo cual podremos empatar de alguna manera con las criaturas del otro. Y es una herramienta bastante útil en bastante emparejamiento. Es muy versátil. Tal también que hay bastantes pocos planes Walker, como estos dos que tenemos aquí, que pueden usar sus tres habilidades directamente cuando entran en mesa, ¿vale? Hay bastantes pocos que pueden hacerlo y contamos con dos de ellos que tienen esa capacidad, lo cual mola bastante. Llevamos Triple Cryptic Coma. Buenísimo, es una herramienta rusa. Nos vale para muchísimas situaciones. Podemos girar las criaturas del otro, boncear una criatura, robar cartas o contrarrestar un spell. Nos va a valer para muchísimas situaciones, por eso íbamos 3, ¿vale? Es un poco caro de maná, pero si el otro no tiene mesa o no tiene muchos recursos y tenemos un par de copias en mano, prácticamente tenemos la partida controlada, ¿vale? Son buenísimos. Triple Supreme Verdict. Es la ira de Dios de la UI de Mode. Indestructible, no, incontrolable. Destruir todas las criaturas en mesa.
un poco restrictivo con su coste de mana, pero llevamos muchas tierras dobles como para poder lidiar con su restricción de coste, ¿vale? Y para terminar, Papi de la Baraja, Teferi. Es buenísimo, más uno roba cartita y nos endereza dos tierras la Enfei. Menos 3 pone un permanente el tercero del mazo. Y menos 8 nos pone un emblema. Desde aquí. Que cada vez que robemos cartas vamos a exiliarle un permanente del otro, ya sea tierra, criatura, lo que sea. Si tenemos el emblema y tiramos un robacarta o avanza la partida con él en mesa, tendremos la partida resuelta, ¿vale? Pasamos con las tierrecitas. Reset de la playa. Es la Fairland azul blanca. Esencial si quieres jugar modern control, supongo. Cuatro planes básicos. Cuatro island básicas. Una Irrigate Farland. Un templo del Engagement. Triple Glacial Fortress. Triple Hallowed Fountain. Doble columnata. Son brutales. Tienes una tierra que se vuelve un 4-4 Flying Vigilancia. O sea, que vamos a hablar de ella. Una Blazon. Bastante buena. Es como un explosivo diseñado en tierra. Una Fiel o Ruin para lidiar contra barajas que sean con estrategia de tierra, como Balak Wodron. Un Castle Vantress para hacer scry en el late game. Fiel o CD. El motivo por el que llevamos tantas tierras random es porque llevamos las Fiel o CD para en el late contra tierra, contra barajas lentas, poder acumular en las 7 tierras de nombre distinto y poblar la mesa con zombies 2-2 sin gastar recursos. Y ahora vamos con el Sider. Doble Lyra Dawnbringer. Buenísimas contra Mono Red. Contra humanos, contra barajas que sean de criaturas, básicamente. O que lleven muchos rayos en base, ya que nos van a dar vida, nos van a dar presencia. Y una amenaza bastante jodida de lidiar con ellos. Otra Fog of Fiction contra matchups más controleros, para tener un poco más de ventaja de golpe. Un Settle de Brickage contra mazos de criaturas. Nos harán all-in, lo tiraremos. Y haremos básicamente un barrido de mesa al otro. Y le pondremos tierras giradas en total del número de criaturas que le hemos exiliado, ¿vale? Otra Narsei contra Decider contra barajas de Fénix, aunque ahora no se están viendo tanto. Y contra Mirror Match. Otra Vendilion contra barajas lentas también. Doble Aatrox, buenísima. Contra Balakut, ya que no puede buscar en el mazo. Contra Tron también es muy buena. No puede buscar con los mapas y con la magia esta verde que busca una tierra del mazo. Y además contra Fenix nos permite exiliar cartas del cementerio, también contra Dredge. Y me parece una inclusión bastante buena contra muchas barajas de Modern. No hay mucha gente que las lleve, pero a mí me parecen geniales. Doble Tiny Reformer, buenísimo contra Mono Red, contra barajas que sean agro, que nos bajen las vidas rápido, ya que podemos hacernos daño con nuestras propias fetches y chop. Y aprovecharnos de las dos habilidades que tiene para ganar 6 vidas. Y como nosotros no jugamos criaturas, siempre pondremos 3-1-1, que es el más 1 de la Esper por 6 de Tero. Es buenísimo y necesario en barras de control. Doble Spirit en sí. Bastante buena contra Balakut, contra Tron también. Contra todos los matchups que lleven estrategias de tierras y tal. Ya que se las vamos a fastidiar, le vamos a poner una isla y robamos cartas encima. Con Teferi en Raveler podemos levantárnoslo a mano, robar cartas y volver a usarlo contra otra tierra que queramos perjudicarle.
una reliquia contra barajas de cementerio y otras filos de ruin contra barajas de tierra también. Hay bastante barajas que abusan de la estrategia de tierra en Modern y por eso me gusta ir bastante preparado contra ellas. Y eso ha sido todo, espero que os haya molado. Un besote.